La asesora política y de prensa en la presidencia de la República, Buseina Shaban, afirmó que la guerra terrorista contra Siria tiene como objetivo principal romper la voluntad de resistencia del pueblo sirio y de los aliados en el eje de resistencia y de lucha contra el terrorismo. En una conferencia de prensa celebrada tras la reunión anual de la Junta de Secretarios de la Fundación Internacional de Jerusalén, Al-Quds, Shaaban dijo que no es una coincidencia que el terrorismo económico contra el pueblo sirio, mediante la llamada Ley César, coincida con el plan de anexión sionista de los territorios palestinos. Afirmó que Siria que luchó durante más de nueve años contra un terrorismo atroz Continúa hoy la lucha contra el terrorismo económico y mantiene una firme postura de apoyo a Palestina. Opinó que la voluntad de Estados Unidos no es un destino, ya que ninguna fuerza puede someter a los pueblos que deciden rechazar la humillación y el terrorismo. La asesora presidencial remarcó que tal como fue derrotado el terrorismo en Siria, la ocupación será derrotada en Palestina y otros territorios, ya sea el ocupante israelí, turco o estadounidense. En una declaración de prensa leída por el director general de la Fundación, Jalaf al-Muftah, la Junta ratificó su apoyo a Siria y su liderazgo en la guerra contra el terrorismo y en la defensa de su soberanía nacional y su resistencia a los planes sionistas estadounidenses.